Vaya, vaya, ¿queréis saber cómo se consiguen todos los cascos de la skin de Singularidad? Venga, vamos allá. Muy buenas, gente ociosa, ¿cómo estamos? ¿Cómo conseguir los cascos de Singularidad de los distintos estilos? Pues aquí, justo aquí, acabo de coger ahora mismísimo el primero de los cascos, ¿vale? Que modifica un poco los colores de este personaje llamado Singularidad. Vamos a ver dónde están los siguientes. Vamos al segundo, y el segundo está aquí, en el pico polar, abajo, digamos, en esta ladera. Vamos a buscar el sitio exacto. Está aquí arriba, ufa. Vale. Vale, lo estáis viendo ahí, ¿verdad? ¿Dónde es la caja de herramientas? Y aquí tendríamos el siguiente casco. ¡Bum! La versión nueva. Y venga, vamos a por el siguiente. Escalones estivales. Lo lanzamos ya. Me he puesto la amarilla. La amarilla está bastante chula, la verdad. Mira que estos skins a mí. Pero bueno, está amarilla. Esta dorada quizás es la más guaga de todas. Y hacen como cada una como referencia a un. A una personaje, ¿no? Luego lo veremos. Y ahí abajo, lo vemos ya. ¡Pabum! En el piso de abajo, en su trasero, tenemos la nueva skin. Venga, vamos a por la siguiente. Falta balsa botín en este punto y en este punto entre árboles de, entre señorío al sal y neopicados, ¿no? Vamos a ir ahí ahora. Porque de ahí ya cogemos esta lanzadera y podremos llegar allí volando, ¿vale? De hecho, no sé si lo estoy viendo ya ahí naranja. Especie de champiñonete que hay ahí. Tiene pinta que va a ser eso. Nos lanzamos los primeritos para asegurarnos de que no haya nadie con arma que venga. Y aquí está. ¡Bum! ¡Hecho! Venga, vamos a por el que nos queda. Y aquí estamos ya viéndolo en rojo. El último de los cascos. ¡Oli! Completado, tenemos todos los cascos. Muy bien, gente, pues ya tenemos todos los cascos de Singularidad. Vendrían representando cada uno a un personaje. Esta sería la Singularidad normal, la básica. Tendríamos aquí a Singularidad de Osito, del oso, ¿no? De Rosa. Tendríamos por aquí a Rex, ¿vale? Sería aquí el equivalente al dragón, al T-Rex, vaya. Luego tenemos la dorada con el casco rosa, que sería Deriva. Tenemos Dur, que sería la hamburguesa, y la pizza, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado y os haya servido de utilidad. Si queréis ver cómo se consiguen las cosas que están por venir en la nueva temporada de Fortnite, no os perdáis el canal. Partidas, directos, orbites, si es que vuelva a ver en la nueva misión o lo que venga para esta nueva temporada. Los desafíos semanales, todo aquí en Cienfuegos Online. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.